Yo llegué en Costa Rica en el año 86 y estaba voluntario por la asociación que antes estaba aquí. Después de casi 5 años como voluntaria, pensé que eso debe ser mejor manejado y en una forma que tenía ideas, porque yo siempre era en animal protection, como dicen en inglés. Y empezó con unos jaulas pequeños, casi nada. En el año 1991 seguimos con una asociación nueva, que es Asociación Humanitaria para Protección Animal de Costa Rica. En el refugio tenemos un hospital veterinario con 3 veterinarios constantemente trabajando, castrando, curando, hacemos ortopedia, hacemos todo que puede. Tenemos un rayo X, tenemos un ultrasonido, tenemos un laboratorio, tenemos de todo que puede para ayudar a los animales. Uno ve que la gente no tiene conciencia todavía, ¿verdad?, de la responsabilidad que es tener un animal. ¿Y qué pasa con las personas? Adoptan un animal o compran un animal. ¿Y qué pasa? Por tiempo, por falta de dinero para comprar alimento o mantenerlos, los tiran a la calle o los regañan. O muchas veces vienen aquí y nos los dejan como diciendo, ya no me sirve esa mascota, como si fuera, honestamente, un basurero. Aquí, tomen el perro y vean a ver qué hacen con él. Y yo creo que las personas tienen que ser responsables. Una mascota es un miembro de la familia. Hay que darle tiempo, hay que pensar en vacunas, hay que pensar en veterinario, un montón de cosas, ¿verdad? Los voluntarios que vienen aquí, que tenemos aquí, hay una combinación. Hay muchos de Costa Rica que llegan, especial sábado, porque son muchas muchachas casi siempre, que tienen libres sábados. Y también tenemos mucho de trabajo comunal de los colegios que llegan aquí, que firman, si son menores de edad, deben firmar una carta de los padres. Del extranjero llegan también muchos veterinarios o último año veterinario para estar aquí, aprender y ver qué estamos haciendo, porque aquí trabajas continuamente. Las enfermedades que hay aquí en Europa ya casi no hay, en Estados Unidos casi no hay. Entonces ven cosas que son diferentes. Los parásitos que hay aquí, hay tanto, 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 que en Estados Unidos no ve. Entonces es muy interesante para ver. Los voluntarios que llegan al refugio, que no son veterinarios, caminan mucho con los perros, bañan los perros, ayudan con la limpieza. Por eso tenemos las campañas de castración, que largo el doctor va por todo lado que necesitan. Son voluntarios que forman los grupos. Él llega, castra ya y deja todas las indicaciones cómo seguir. 40, 50 perros, va por todo lado 1 a 2 veces por semana. Y allá tenemos, porque mucha gente dice, estoy muy largo. Castramos por cualquier lugar. El pick-up de nosotros 4 veces por semana recoge animales, van, recogen y vienen aquí y devuelven. La esterilización es un proceso bastante sencillo. A diferencia de lo que piensa mucha gente, es un proceso bastante sencillo. Si se utiliza una técnica adecuada, es un proceso rápido, no dura más de 7, 10 minutos, lo mucho, ¿verdad? Cuidados mínimos, ¿verdad? Después de la esterilización, ¿verdad? Tenerla en un lugar tranquilo, aseado, ¿verdad? Los primeros días, el animal generalmente que no haga mucho ejercicio, que esté en reposo, ¿verdad? Aunque sea mínimo 5 días, ¿verdad? Tratar que esté en reposo el animalito, cuidados de la herida normales, algún spray cicatrizante, antibióticos y algo para el dolor. Hay ciertos mitos, sí. Ciertos perros, la genética va mucho, ¿verdad? Hay ciertas razas que tienden a engordar más que otras, ¿verdad? Pero generalmente, si manejamos ejercicio, ¿verdad?, alimentación, el animal no debe engordar, no debe engordar. Algunos sí, pero es porque le damos o la misma cantidad de alimento o más, y son animales que no nos sacamos
a que hagan ejercicio. Ellos necesitan caminar también de vez en cuando, aunque sea 3 veces a la semana, sacarlos a caminar, ¿verdad? En realidad son mitos. Lo que se decían, que se engorda, que se hacen dormilones los perros, pero en realidad no. En realidad trae más beneficios. Es un procedimiento bastante sencillo, el animal se recupera bastante rápido y los beneficios son bastante, ¿verdad? Desde salud, ¿verdad? Se evitan tumores mamarios, infecciones en el útero, ¿verdad? En los machos también se disminuye que el animal esté marcando el territorio, ¿verdad? Que ande deambulando, que sea muy agresivo, ¿verdad? Todo eso se reduce. O sea, hay un montón de beneficios más allá de lo que es reproducirse en sí, ¿verdad? La patrocinio es, por ejemplo, atrás tenemos muchos perros viejos, pero sanos. Tenemos perros que cortaron la pata, pero ya no le quieren, pero son sanos. Entonces, pero son perros que es difícil para adopción. Esto siempre buscamos patrocinios, que cuesta, depende qué grande es, de 15 a 25 mil por mes. El pet shop que usted ve aquí da plata a los animales de allá. No hay ganancia para uno, solo para tratar. Esto aprendí en Holanda y en Estados Unidos, que cada refugio tiene su pet shop. Las ventas van para los animales del refugio. Si quieren adoptar un animal, deben tener mucho cariño, mucho amor, y pedimos, si la gente tiene, una donación de 5.000 colones. Van castrados. Ya están desparasitados, muchos ya están vacunados. Depende en qué estado llegan. Aquí llegan mucha gente y para adopción, pero por teléfono muchas veces preguntas. No tiene chihuahua, no tiene doberman pinscher, no tiene pastor alemán. Casi todos quieren de raza. Aquí no hay mucho de raza. Sí hay veces. Porque tuvimos, vez pasada, un Boston Terrier que llegó, que casi nunca llegó, en un estado tremendo, pero tenía como 30 personas que le querían adoptar. Ojalá que los aguates, que son mucho mejor y mucho más fiel y mucho más fácil, y necesitan mucho más el cariño, y que todo el mundo llegó y pregunta, y yo solo quiero un aguate, porque allá sobra.